Muy buen día, bienvenidos a un nuevo programa de Cocineros Fueguinos de La Cocina con Luis. Hoy vamos a traer una súper clásica argentina que es una milanesa napolitana. En este caso vamos a hacer una milanesa de seitán. En otros programas de La Cocina con Luis hemos hecho seitán en diferentes formas. En este caso voy a traer una forma de hacerlo que es súper fácil. Hemos hecho de bifecitos, también enrollado. Hoy lo vamos a hacer hecho dentro de un film y hervido, con lo cual no requiere demasiada dificultad. Lo que vamos a hacer es colocar en un bol bien seco el gluten. El seitán es una carne vegetal a base de gluten de trigo, con lo cual necesitamos conseguir en la dietética gluten puro. Eso es lo que vamos a usar, que después cocido y con los condimentos se va a llamar seitán. Para condimentar el gluten, vamos a utilizar todo tipo de especias en polvo. Siempre es importante cuando trabajan con gluten separar los secos por un lado y por último colocar los líquidos. Porque si el líquido llega a tocar el gluten, ya se empieza a hacer como si fuera una masa, toda una goma. Entonces necesitamos que no se toquen hasta el momento en el que necesitamos que realmente se integren. Entonces, tenemos el gluten y le vamos a poner algunos condimentos que son clave para rememorar los sabores de la carne. Entonces, vamos a ponerle pimentón ahumado, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo y sobre todo comino y sal, ¿no? El comino nos va a ayudar un montón con ese saborcito que estamos queriendo lograr. El bol tiene que estar bien seco. Colocamos esta harina, que se llama gluten, los condimentos, si quieren un poquito de pan rallado, que también nos va a ayudar a una buena textura, y si no, solamente esto. Y después lo que vamos a hacer es colocar salsa de soja y agua. Siempre es la misma cantidad de gluten de trigo que están utilizando por agua o por líquido. Con lo cual ahí pueden ver qué cantidad de salsa de soja o vino tinto o de agua le van a colocar. Entonces, una vez que vamos a utilizar agua, es importante poner todo el agua de una para que no se nos formen grumos. Porque puede pasar que después nos queden pequeños grumos. Entonces, vamos a colocar salsa de soja y directamente el agua, y vamos a mezclar todo. Lo que necesitamos es que se nos integre todo. Pueden hacerlo con una cuchara y si no, con la mano lo que van a hacer es asegurarse que no nos queden grumos para nada, que no nos quede ese gluten abajo aprisionado. Es súper fácil, se arma, como pueden ver, una goma elástica enseguida. Por eso es importante colocar el gluten, el líquido, todo junto. Si lo vamos agregando de a poquitos, en cuotitas, nos va a pasar esto. Nos van a empezar a quedar como pedazos de gluten aparte. Entonces, todo junto. Una vez que tenemos esta masa hecha, es una masa bien húmeda, bien pegajosa. Lo integramos bien y lo que vamos a hacer con esto es colocarlo directamente sobre un film. Este film lo que va a hacer es cocinarlo, lo que va a hacer es como sostenerlo y hacer la formita que estamos buscando y lo vamos a cocinar con esto. Entonces, presionamos bien como para sacarle todo el aire, enrollamos bastante film porque es probable que se rompa a medida que lo vamos enrollando y una vez que tenemos bien hecho ese rollito, lo que vamos a hacer es sacarle bien todo el aire. ¿Sí? Una vez que le sacamos el aire, lo que vamos a hacer es colocarlo así en agua hirviendo. El seitán lo que necesita es bastante tiempo de cocción, con lo cual, dependiendo del seitán o del tamaño de seitán que ustedes hayan logrado, van a necesitar más o menos tiempo de cocción. Pero por lo menos 2 horas tiene que estar en agua hirviendo, siempre sumergido en agua. Y como va a flotar, van a tener que ir rotándolo. Entonces, este rollito lo vamos a colocar acá en nuestra agua, lo vamos a tapar y lo dejamos ahí. ¿Sí? Ahí vamos a poner un timer. 2 horas y si ven que se va agotando el agua, le van a ir agregando directamente un poquito de agua hirviendo, ¿sí? Entonces, eso ya lo dejamos ahí. Después les voy a mostrar cómo logramos las milanesas a partir de ese rollo de seitán. Bueno, después queda la mano llena de pimentón. Para acompañar estas milanesas napolitanas, vamos a ponerle unas rodajitas de tomate y un queso de tofu. El queso de tofu es muy fácil. En general, los quesos suelen como mantener cierta estructura en la cual usamos el fruto o el sabor elegido. Utilizamos también la levadura nutricional. La que viene en copos para mí es la mejor porque es la que tiene, es la, como la más natural y la que tiene un poquito de mejor sabor.
También se consiguen dietéticas y aceite de coco. Esto puede llevar aceite de girasol, aceite de coco, pero el coco lo que tiene es que nos va a dar una textura muy copada cuando esté frío el queso. Entonces, agua, como siempre. Y en este caso, a diferencia de los quesos que no llevan cocción, sí tiene un poquito de fécula de mandioca, que es lo que nos va a dar una textura más gomosa, más elástica, más parecida a una mozzarella. Entonces, tenemos un poquito de tofu blando. Este es un tofu casero que hace un chico emprendedor de acá de la ciudad, que se llama Andrés. Hace un tofu orgánico que está buenísimo. Y para este tipo de cosas, como para quesos, por ejemplo, está bárbaro porque tiene una textura bien sedosa. Bueno, vamos a poner todos los ingredientes juntos. No necesitamos separar ni nada. La levadura. Ahí me quedo acá. La sal, que me quedó de este lado. Esto, recuerden que después lo van a ir probando y agregando o sacando sabores. Si quieren aliviar los sabores, le van a poner un poquito más de agua y le van a poner un poco más de cocción para que quede la misma textura que están buscando. La fécula de mandioca, entonces, y el aceite de coco. Bien. Acompañamos siempre con agüita. Y vamos con la mini pimer o con una licuadora. Vamos a hacer un poquito de ruido. Lo que tiene de bueno el tofu, a diferencia... Uy, se me enchufó. Lo que tiene de bueno el tofu, a diferencia de los frutos secos, es que no le queda tanta textura. Entonces, va a tener... va a ser como mucho más fácil de procesar. Va a quedar más cremoso, más sedoso. Si quisieran, pudieran también ponerle un poquito de fécula de maíz. Y una vez que tienen el queso listo, simplemente lo que hacen es aceitar un tupper, digamos, un recipiente, y le van a colocar todo el queso caliente encima, lo aprisionan bien, y eso lo pueden llevar a la heladera. Y al día siguiente desmoldarlo y cortarlo en pedacitos. Lo pueden utilizar para rellenos, para pizzas. Lo pueden utilizar también como para picadas en cubitos. Para rellenos de empanadas. La fécula de maíz lo que va a hacer es darnos un poco más de consistencia. En cambio, la de mandioca no solamente va a ser la consistencia, sino que también nos va a dar un poquito de textura medio elástica. Bueno, una vez que lo tenemos procesado, entonces lo vamos a llevar al fuego. Nunca se olviden de que las féculas hay que cocinarlas por lo menos un minuto para que se cocinen bien. No nos quede ni el sabor ni la textura. Porque a veces pasa que comemos algo que tuvo fécula y que se siente como algo medio arenoso dentro del paladar. Bien. Esto por acá. Este queso de tofu está muy, muy bueno. Incluso pueden ponerle un poquito de cúrcuma si quisieran que quede un poco más amarillo, no tan blanco. Bien, lo cocinamos. Se van a dar cuenta que está listo porque se empiezan como a despegar las paredes. Entonces empieza a ser como una masa más elástica. Y se va a poner obviamente más espeso. Cocinamos un ratito y después lo podemos dejar así directamente en la olla, o lo podemos poner en un recipiente, o lo podemos usar directamente. Si ya tenemos la milanesa lista, ya tenemos la pizza lista, lo usamos ya calentito sobre la preparación. Van a darse cuenta que empieza a tomar otra textura. Muy rápidamente se cocinan las féculas. Se empieza a poner más espeso. Bueno, entonces, repasando. Tenemos el seitán por un lado, que lo estamos cocinando 2 horas en agua hirviendo. El seitán, entonces, es una carne vegetal a base de gluten de trigo.
Eso después vamos a dejar que se enfríe, lo vamos a cortar en rodajas y a sellar. Luego les voy a mostrar cómo queda. Y por otro lado tenemos el queso de tofu, que lo estamos cocinando porque tenemos la fécula de mandioca. Este queso también es optativo, pueden utilizar el de castañas, como hemos hecho en otras oportunidades. Pueden usar de nuez, que es muy rico también, o incluso de papa. Siempre siguiendo la misma receta, pero cambiándole el sabor principal, va a quedar muy bien. El de papa está bueno para cuando hacemos carnes vegetales. Bueno, esto ya empieza a espesarse. Empieza a actuar la fécula de mandioca. También pueden utilizar los dos, una combinación de fécula de maíz con fécula de mandioca, que en general, si queremos un queso como para cortar en cubitos o en rodajas, usamos maíz, y para los que son cremosos, mandioca. Pero también se puede hacer una combinación de los dos, entonces vamos a lograr las dos, o sea, la textura que nos dan los dos elementos. Bien, acá se empieza a separar y empieza a quedar como una textura elástica. Esto es lo que queremos. Una vez que pasa esto, de que se empieza como a despegar así, está perfecto. Bien, esto entonces que ya está listo, con esta textura perfecta que estábamos buscando, está bárbaro. Lo vamos a retirar del fuego, ¿sí? Y entonces lo vamos a dejar así hasta el momento que tenemos que utilizarlo. Bien, lo vamos a dejar acá. Apagamos el fueguito. Está muy, muy bueno este queso de tofu. Bueno, ahora lo vamos a usar entonces con unas rodajitas de tomate para colocarlos encima de nuestra milanesa de seitán. La vila de seitán con este queso van a ver que queda súper, súper bien. Vamos a un corte y ya volvemos. Continuamos con estas súper milanesas que estamos haciendo. Les voy a mostrar cómo quedan. A ver, ¿qué pasa? Necesitamos esas 2 horas de cocción, con lo cual yo ya las traje rebozadas. Vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer cuando sacamos el rollito ese que habíamos hecho del fuego, recuerden que está 2 horas, tenemos que dejar que enfríe porque no lo vamos a poder tocar, le desenrollamos el film, lo sacamos y lo que vamos a hacer es cortarlo, ¿sí? Lo vamos a cortar en rodajas o lo podemos cortar quizás como en diagonal para poder sacar bifes más grandes. Los bifes más o menos de medio centímetro como para que queden unas buenas milanesas. Vamos a cada una de esas milanesas o de esos bifes, los vamos a sellar. Esto lo vamos a hacer en una sartén con un poquito de aceite de oliva o puede ser con aceite y provenzal o aceite de algún condimento que a ustedes les guste. Entonces, lo doramos de cada lado un minutito como para que se haga una costrita. Ese es como un secreto que para mí es infalible y queda mucho mejor la milanesa. Si ustedes hacen la milanesa sin ese sellado, no va a tener el mismo sabor. Entonces, recuerden, la sellamos de ambos lados. Una vez que enfría, la vamos a pasar por ligue. Normalmente una milanesa se pasa por huevo. En este caso, la versión vegana es con harina de garbanzos. Puede ser harina de garbanzos, puede ser harina de trigo blanca, harina de trigo integral, la que prefieran. Pero la harina de garbanzos lo que tiene es que tiene la propiedad como de pegar muy, muy bien el pan rallado o el rebozador que vayamos a usar. Entonces, vamos a hacer una mezcla en un bol con harina de garbanzo, sal, provenzal y agua. Sí, es la misma cantidad más o menos de agua con harina de garbanzos. Eso lo batimos bien como para que quede bien espumoso y vamos a pasar cada uno de esos bifes que teníamos cortados y sellados por este ligue y después lo vamos a rebozar en pan rallado. ¿Sí? Entonces, como una milanesa normal que ustedes acostumbran a consumir o a ver por todos lados. Entonces, la rebozamos bien y nos va a quedar esta belleza de mila vegetal. Una vez que tenemos esta milanesa, lo que vamos a hacer es cocinarla para que, o sea, si bien está cocida porque estuvo esos 2 horitas en el agua, necesitamos ahora que nos haga esa costrita, ¿viste? Esa costra de la milanesa para que quede bien crocantita. Vamos a poner en una sartén aceite y en una placa para horno más aceite. Bien. Una vez que el aceitito ya empieza a calentar, vamos a colocar en la sartén
las milas. Vamos a poner una y dos. Ya ponemos la otra. Lo único que necesitamos es que se nos doren de esa parte de abajo, porque después con el tenedor lo que vamos a hacer es sacarlas y colocarlas dentro de la fuente que es para horno. Y ahí sí ya le vamos a colocar el queso, el tomate. Que dicho sea de paso, vamos a ir cortándolo. Mientras ellas se doran y toman ahí su crocantes, lo que vamos a hacer es cortar un tomatito. Pueden ponerle también salsa de soja, salsa de tomate, o pueden ponerle estos tomatitos cortados en rodajas. Como no son muy grandes, uno va a estar bien, uno y medio. Pero esto ya va a elección, si quieren ponerle la salsa de tomate o la rodajita de tomate, o el fresco o el tomatito. Esto va a ser siempre más fácil porque no tienen que hacer una salsa. Bien, una vez entonces que tenemos estas milas doradas, las vamos a agarrar con un tenedor o con una espátula y las vamos a colocar dadas vuelta aquí en la plaquita para horno. Bien, miren qué hermosura ese color. Vamos a colocar la última que nos quedó. Ahí está. Queremos eso, ese doradito divino. Le vamos a poner ahora entonces el queso que habíamos hecho antes. Nuestro queso, que tiene acá, el tofu, recuerden. Lo que vamos a hacer, que no lo habíamos puesto antes, era un poquito de jugo de limón. El jugo de limón está bueno porque nos va a dar ese sabor un poquito ácido que tiene el queso. No es necesario mucho, apenitas por un poquito de jugo estamos bien. Ahí vamos, unas gotitas nada más. Miren qué buena que está la textura. Vamos a ir apagándolo. Ahí va. Te da ganas de comerlo a cucharadas. Recuerden eso que les comentaba de la fécula de mandioca, que hace esto, esta textura medio elástica. Bien, vamos entonces con el quesito. A veces, al ser tan elástico, es un poco difícil de maniobrar, digamos. No es tan fácil para esparcir sobre la mila. Pero con una cuchara húmeda lo vamos a lograr. Tenemos esta otra, que la vamos a colocar acá también. Ahí está. Mucho queso, mucho queso. Bien, tampoco es necesario esparcirlo tanto, porque después cuando tome la temperatura que le va a dar el horno, también se va a explayar un poquito. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a colocar nuestras rodajitas de tomate. Vamos a poner esta aquí, que me quedó cortadita. Vamos a aplastar un poquito para que el queso se integre bien. Ahí va este tomatito. Bien, ahí estamos. Entonces, esto lo vamos a llevar al horno. Un poquito nada más, 5 minutos, nada más. Lo único que necesitamos es que se haga esa costrita abajo. Pero lo demás, recuerden que ya está todo súper cocido. Cuando lo sacamos del horno, le vamos a poner una pizquita de sal, le vamos a poner un poquito de orégano y listo, ya va a estar para comer. Vamos al horno. Ahí estamos. Bueno, recuerden que el queso que pueden utilizar es cualquier queso vegetal. Como siempre digo, en las dietéticas hoy en día hay un montón de opciones, con lo cual si no tienen ganas o tiempo de hacer el queso, pueden ir. Hoy en día en muchos supermercados, incluso no solamente en dietéticas, hay quesos vegetales, con lo cual cada vez se hace más fácil acceder a este tipo de comidas. Lo que pueden hacer es directamente comprarlo si es que no tienen ganas de hacerlo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ir a un corte y lo último que nos queda es presentarlo y probarlo. Y acá tenemos estas milas ya listas. Están buenísimas. Vamos a acompañarlas con unas hojitas verdes y unas papas. ¿Por qué no? Unas milas
Sí, napolitana con papas, reban. Esas papitas de encima son re fáciles de hacer, son caseras. Lo único que tenés que hacer es con una mandolina bien, bien, bien finita a mano, por ahí va a estar un poco más complicado, pero con mandolina va muy, muy bien, es muy fácil y directamente las fríen. Bueno, antes de que me olvide, le vamos a poner un poquito de orégano. Me parece que a la napo le queda bárbaro. ¿Ahí estamos? Dos hojitas. Bueno, vamos. Poner una por acá. Poner esta. Uf, están tremendas. No iba a poner la otra, pero me parece que sí. Vamos a poner. Ahí estamos. Una porción súper, súper abundante para compartir. Y estas papitas, porque también le van a quedar bien a las milas. Bien, perfecto. Bueno, con este platito nos vamos a la mesa. Ahí estamos, ¿viste? Quedó medio desprolijo. Bueno, vamos a ver la receta de estas milas. Bueno, espero que les haya gustado, que prueben esta receta. Es fácil, la verdad que no es tan compleja. Va a llevar un poquito de tiempo el tema de la cocción del seitán, pero realmente vale la pena probarlo. Bueno, muchas gracias por haber estado en otro episodio de La Cocina con Luis, Cocinero Fueguinos. Nos vemos en una próxima oportunidad.